Assalamu alaikum, amigos míos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos míos? Locos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar con esta serie de empanadas. Sí, que había quedado como un poco rezagada ahí, pero vuelve. ¡Oh, vuelve! ¡Casi te olvidas, bebé! Bien, seriedad. Volvemos a hacer las empanadas para que puedas hacer tu proyecto. Yo te lo prometí y te las voy a seguir dando. Vamos, hoy vamos a hacer unas empanadas de pescado. ¡Pescado! Para hacer empanadas de pescado, en este caso nosotros vamos a usar atún. Y no sé si eso sí es jurel o qué coño es, pero uno de esos, caballa. El que consigas, caballa o jurel. Acá tenemos una lata, acá tenemos dos latas de lomito. No compres desmenuzado, que es una porquería. Y hoy tenemos otra marca de tapa de empanadas también para probar, como lo habíamos hablado. Vamos a empezar así, mira. Vamos a poner un poquito, en este caso tengo un poquito de aceite de oliva, pero no es necesario que le pongas aceite de oliva. Aceite común. Ahí, un chiquitirinkin. Sí, cebolla. Siempre una base de cebolla. Entonces, vamos a dejar que vaya aflojando. Esta base es bien sencilla para esta empanadita. Cebolla, morrón, ajo. Bien, bien, bien fácil. Si no la querés cortar así pequeñita, hay un pedacito de cáscara, un morroncito. Si no la querés cortar pequeñita, la podés cortar en julianas, ¿ok? Como más te guste, la vas a cortar y listo. Vamos a esperar a que esto vaya reahogándose, no, que se vaya ablandando, que se vaya, si querés le podés poner un poquito de sal ahora para ayudarla a que se ablande, pipi. Ahí, acordate que eso tiene sal, pero igual hay que salar todo ese tomate. Le vamos a poner sal, ají molido para un poquito de picor, un poquito de pimentón y pimienta. Básico, sencillo, común. Me quedo rehogando esto, ya cuando venga va a estar agregado esto, ¿sí? Ahí que ya empezó a sudar, ¿ves? Ya se empezó a ablandar. Le vamos a agregar el morrón. Todas las cantidades, acordate, que están al final del video. El morrón y el ajo. ¿Ok? Y esto lo dejas que se siga rehogando. Y mientras que esto se sigue rehogando, vos vas, te suscribís, tocas la campanita, no pierdas tiempo esperándome a mí. Simplemente vas y te suscribís. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahí va tomando colorcitos. Mire, escuche la cocina. Bien, vamos a agregarle el tomate. Acá tenemos tomate pelado, pelitas comunes, como dice la lata. Que ya los piqué. Los agarré. Los estrujé y los piqué, ¿ok? Vamos a mezclar. Le vamos a poner un plin de azúcar. Vamos a cortarle un poquito la acidez. Y hay que dejarlo cocer a este tomate. Unos 10 minutitos. Vamos a buscar, como siempre, que esto no tenga... Mirá el pedazo de ají que tiene esto. Después vos te lo mordés y te sale sangre del upelepelepele, ¿no es cierto? Bien, ahí, y ahora vamos a... Ya le había puesto pimienta y sal hoy, ahora vamos a rectificar con un poco más de sal, porque le acabo de poner una lata de tomate. Y ahora simplemente vamos a mezclar y darle esta cocción de unos 10 minutitos, ponele, que se vaya asentando todo. Después, en frío, le vamos a agregar el pescadito, le vamos a agregar un poquito, este un ratito antes de apagarlo le agregamos un poquito de pimentón. Vamos a probar cómo está de sal, etcétera, etcétera. Estoy re loco. Va quedando bien. Bien, mirá qué sencilla que te la estoy haciendo, ¿listo? Nos veremos cuando esto se cocine un rato y después le agregamos aquello. Para mí, mira, lo que vamos a hacer es, mira,
Ahí pasaron unos 15 minutos, casi, desde que le pusimos el tomate. La cosa es que se cocina el tomatilia. Vamos con el atún. Ya le apagué lo que sería el fuego, ¿sí? El atún. Y la caballa, a la que ya le saqué las espinitas. Aunque las espinas son de nada, porque están tan cocido que se deshacen, pero... Y lo que vas a hacer ahora es tiki tiki así. Lo rompes. Y lo vas a mezclar así. ¿Ok? De a poquito se le va a ir bajando. Para que me corro para la tabla. Así, porque si no esto sigue caliente abajo. Ahí. Entonces simplemente lo mezclas. Cuando termine de romper esto le agrego el huevo también. Y listo, y esperás a que se enfríe y nos vemos cuando vamos a armar alguna empanadita y ya las tiramos al horno. ¿Te va? Taranta. Mirá, así te queda el relleno. ¿Ves? Nosotros la de pescado la cerramos con tenedor. Así, común y corriente. Como un pescado, va. Así, bien grandes que tengan. Acordate que si las vas a hacer para vender, las pesás una por una, pero tiene que tener relleno, ¿eh? Porque hay que satisfacer siempre al cliente. Si vos le das una porquería, esa persona no te compra más a vos. ¿Ok? ¿Sí o no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Verdad o mentira? Perdón. Es como yo. Son muy exigentes. Sí. Algunos muy demás. Ay, a mí me re-epsifen. Bueno, sigo haciendo, ya tengo una en la heladera. ¿Esto se hace así? No. Mirá, las tapas de hoy son Parma. Parecen medias garchen, ¿eh? Bueno, no importa. Parma para horno. Bueno, acá están. Listo, esta se me pinchó, así que la di vuelta. Por eso está así feucha. Así quedan. Me sobró relleno como para otras 5, más o menos. Vamos a agarrar uno. Y así están de abajo. Zafan bastante esta tapa. Son medias hojaldraditas. Está que recontra repela. Mira. Acércate. Mira, Mabel. Ah, pero me estoy quemando los dedos. ¿Ok? Ok. Le voy a... A la perinola. Están súper ricas. A las tapas le daría un... 7. ¿Sabes por qué? No sé si son todas las parmas así, pero esta tenía el olor a vinagre. Ese olor que tienen algunas pastas a veces. No sé qué es. Algo que le ponen para mantenerlas, no sé. Sí, algún conservante. No me gusta eso de las tapas. Pero bueno, se portaron bastante bien porque las de pescado son de a veces explotarse también. Así que nada. Acá tenés para hacer otro emprendimiento, por supuesto que son más caras, se hacen más que nada para Semana Santa y ese tipo de cosas, sino para vos, para disfrutarlas. Te dejo esta receta, es la que nosotros hacemos siempre, es la que hacemos nosotros para vender también, así que no te estoy inventando algo, te la regalo, usala, espero que te guste, espero que la hagas y espero que te sirva para vender y ojalá todo vaya mejor para todos. On the world. ¿Sí? Lluvia de estrellas para ustedes. ¿Listo? Nos veremos en el próximo video. Suscríbanse, acuérdense y díganme qué empanaditas hacen ustedes. ¿Ya? Bye bye.